Comienza una nueva entrega de Sumate, el programa que te acerca a toda la información de Villa Carlos Paz. La Casa de la Juventud y la Coordinación de Políticas de Prevención realizó días atrás un trabajo en conjunto llevando a través del teatro y del humor el mensaje sobre la importancia de la prevención en los jóvenes de los secundarios de nuestra ciudad. Bueno, en el marco de los trabajos en seguridad vial que viene haciendo la ciudad, hemos puesto en marcha una campaña, que es la campaña de prevención, si te cuidas vos, nos cuidas a todos. Dentro de ese trabajo también hemos encuadrado, enmarcado una campaña de educación vial en las escuelas de nivel primario y nivel medio. En el caso de las escuelas de nivel medio, la campaña se llama Amigos, si te cuidas vos, nos cuidas a todos. Estamos visitando todas las escuelas, tenemos previsto que más de 3.000 jóvenes, 3.000 adolescentes estén participando de esta campaña, les llegue el mensaje que estamos transmitiendo, invitándolos a sumarse, a participar de lo que es la presentación que hacemos a través del sociólogo Daniel Grana. Y que a partir de allí ellos participan en un concurso de spot publicitarios y afiches. Esto es para la elaboración de la campaña de prevención del año 2013. Así es que hoy nos encontramos en ese trabajo de la visita a las escuelas. ¿Cuál es la participación de la Casa de la Juventud? Bueno, la Casa de la Juventud estamos desarrollando en conjunto con la Coordinación de Políticas de Prevención este programa, todo lo que hace al trabajo en seguridad vial, en educación vial destinada a los jóvenes, lo hacemos en conjunto. Estamos, como bien decía Martín recién, estamos visitando todas las escuelas. La idea es hacer un ida y vuelta con los chicos a través de una obra de teatro, a través del monólogo, que utiliza mucho lo que es el humor como para llegar al joven, para hacer una obra atrapante y después esperar un poco la devolución de los jóvenes, ¿no? Sobre todo esta campaña en el diseño de los afiches y los spots publicitarios proponemos que el joven sea el protagonista, ¿no? El que él diseñe, que el joven mismo diseñe cómo va a ser la campaña y cómo quiere llegar al otro joven para decirle que se cuide, que valore su vida, que respete la vida de los demás, que valore la vida de su familia, de sus amigos, ¿no? Entonces, entendemos que el joven es un actor protagónico en esto y queremos que de él mismo también venga un poco las ideas y el aporte hacia nosotros para poder realizar durante todo este año y el año próximo todo el trabajo en prevención y en seguridad vial, ¿no? El sábado 8 y domingo 9 de septiembre se realizará en Villa Carlos Paz un encuentro de lituanos con residencia en la provincia de Córdoba. Por este motivo se convoca a todos aquellos inmigrantes y descendientes de lituanos que residan en la provincia de Córdoba a inscribirse en el registro que se está elaborando. Comunicarse al teléfono 0351-154-026-199. Con la presencia de autoridades provinciales, el intendente Esteban Avilés firmó un convenio a través del cual el municipio se une al Registro Único de Licencias de Conducir. Esta adhesión que ha realizado hoy la Municipalidad de Villa Carlos Paz permite que el municipio integre el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito de la provincia, constituyéndose como centro emisor de licencias de conducir, es decir, la Municipalidad de Villa Carlos Paz va a emitir licencias que van a tener validez en toda la provincia, en toda la nación y en todos los países que han firmado convenios con la República Argentina, asignándole valor a la licencia de conducir que vamos a emitir a partir de ahora en Villa Carlos Paz. ¿Cuánto en todos los antecedentes, es decir, sus datos filiatorios y todos los antecedentes de tránsito que tenga o no, ¿no? Es decir, hay gente que no tiene multas, por lo tanto se refleja absolutamente nada. Y bueno, y se registra todas las infracciones de tránsito que tiene personas, están en el registro de antecedentes de tránsito. Lo que se busca con esto es que el repate es un prontuario, es decir, a partir de que la persona toma la licencia de conducir, se abre una hoja dentro de la base de datos donde se va a insertar toda la historia de ese conductor. Si ese conductor no posee antecedentes, va a quedar registrado. Si posee antecedentes, vamos a tratar de que se cambie esta conducta antisocial, transformándose en un nuevo conductor, en un ciudadano socialmente responsable, que en realidad de eso se trata, y fundamentalmente va a servir para que empecemos a cambiar conductas, porque esto es lo que hace falta, cambiar conductas sociales,
benéficas para la comunidad. El intendente Esteban Avilés dejó inaugurada la nueva sede del EPADEL, Ente para el Desarrollo Local, y la Oficina de Empleo en la zona sur de la ciudad. Cumpliendo con los anuncios de campaña, el mandatario carlospacense, acompañado por el secretario de Calidad Institucional y Participación Ciudadana, Omar Ruiz, comenzaron a descentralizar la gestión pública, atendiendo las necesidades de un vasto sector de la ciudad. Las nuevas oficinas funcionan en la intersección de las calles Francia y República de Siria de Barrio Las Rosas Centro. Municipalidad de Villa Carlos Paz, más cerca de la gente. El reconocido actor Lito Cruz estuvo en nuestra ciudad para dar apoyo a un importante proyecto de teatro a nivel provincial. Hemos hecho un foro nacional en San Pedro hace, ¿cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Tratando de hacer un grupo de personas del teatro de mucho tiempo para reflexionar sobre la actividad teatral de la Argentina, el cumplimiento de las leyes nacionales de teatro, la ley provincial de la provincia. Y el objetivo fundamental es que la explosión demográfica es tan grande, es tan enorme, que la cultura no la puede acompañar. Únicamente la podemos acompañar si salimos de la nación y nos metemos en leyes provinciales, y tampoco va a dar abasto. Tenemos que salir de la ley provincial e ingresar a leyes municipales, y si sigue creciendo todo esto, vamos a tener que hacer leyes comunales para la cultura, porque no tiene una protección legal la actividad cultural desde el punto de vista del teatro. Entonces, un poco ese es el objetivo, con la idea de que en lugares inhóspitos para la cultura haya un lugarcito con 50 butacas que trae luz, trae gente. La droga y la delincuencia trabajan en la soledad, en la oscuridad. La delincuencia está ganando la calle. En algunos pueblitos esto sería como prevención. En otros lugares, como en el conurbano de Buenos Aires, ya es casi imposible. Ya han llegado a un punto en el cual realmente la delincuencia gana la calle. Entonces la cultura tiene una función social. Y los chicos, además, que tienen alguna vocación o inclinación por ser actor, director o escenógrafo, iluminador o músico, tienen un espacio ahí en donde se puede probar. Y además vamos a llegar a un punto en el cual lo vamos a ubicar a esos pequeños espacios como un lugar social, en donde la gente discuta los problemas del barrio, los chicos, los adolescentes. Pero para esto tiene que haber el dinero, los recursos que nos da la provincia, la nación y después el municipio, hace que podamos tener un empleado, una persona que esté todo el día en el lugar, que se apaga, una cantidad de cosas que sin recursos no se puede hacer. Entonces es un lugar abierto para la gente. Aporte importantísimo, porque se abren muchísimas puertas y nos permite llegar a lugares que son impensados, ¿no? A nivel gubernamental. Esto de sentarse a hablar con personas que toman la decisión de implementar estas leyes, siempre es importante tener un referente, y mejor Lito Cruz, que ahora está él como director ejecutivo del Consejo Provincial de Teatro Independiente de la provincia de Buenos Aires. Entonces él, como referente, además de aportar cuestiones muy importantes, abre puertas políticamente. Celebrando los 101 años de la Escuela Carlos N. Paz, el próximo jueves 13 de septiembre, de 9:30 a 11:30, se realizará una nueva edición del encuentro aeróbico organizado por la Subdirección de Deporte Social del Gobierno de la Ciudad. Este evento está destinado al segundo ciclo del nivel primario de todas las escuelas de nuestra ciudad y localidades aledañas. Se llevó a cabo en nuestra ciudad un importante congreso que reunió a corredores inmobiliarios de nuestro país y también con invitados extranjeros. Estuvimos allí y hablamos en esta primera parte de la nota con el organizador y también con un corredor inmobiliario de Punta del Este.
Bueno, tuvimos la feliz invitación de los organizadores del evento y nos pareció muy bueno poder participar de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Punta del Este, en un tema de intercambio, de interactuar con colegas y ver cosas nuevas, que siempre hay que estar abierto a hacer una buena hermandad entre las asociaciones, los colegas. Yo creo que hoy las fronteras están cada vez menos visualizadas, se pueden hacer alianzas estratégicas de los comerciantes, de los gobiernos, que sea recíproco, lo que le sirve a uno le sirve al otro. Esa es la base de todos los negocios y creo que esto puede ayudar en todos estos eventos. La capacitación, el profesionalismo son unos de los intereses que tenemos, creo que comunes casi todos los corredores inmobiliarios profesionales, ¿no? Este otro congreso que hemos organizado también desde el Colegio Inmobiliario de la provincia de Córdoba, como una de las etapas que teníamos para este año con respecto a la capacitación, porque fue una de las propuestas de nuestra gestión, es profesionalizarnos cada día más, y estamos convencidos que la profesionalización se logra con capacitación permanente. En este momento estamos con 170 participantes. Ha sido todo un éxito para nosotros. Hola, ¿cómo está? Bien. Pase por acá. Cling, blow, click and slow, mounting over ski and plow, listed gamla, quite slow, somos los secretarios legislativos que le ayudamos a los concejales a hacer su trabajo. ¿Quién más tiene que ver ese consejo? Vos, date ahí. Señor presidente, por favor, venga por aquí, ubíquese, tranquilo. Adelante, es su silla. ¡Comienza la sesión! Los concejales que representan a todo Carlos Paz. A tu papi, a la mami, a ti, a vos, a todo el mundo, los representantes para tomar las decisiones. Concejal Trinidad, haga la pregunta. ¿Podrían hacer una pileta en la escuela? ¿Podría el consejo colaborar si el ministerio tomara la decisión de que ustedes tienen que tener una pileta? Me pide a mí que lea algo, entonces me ordena. Secretario, lea la resolución tal. Estuvimos trabajando sobre la organización del gobierno municipal y la distribución de los tres poderes, pero al ser un conocimiento tan abstracto y ellos tan chiquitos, esta visita fue muy productiva. No esperábamos la dramatización que hizo el Pehuen, que nos pareció súper interesante. Aparte veo que los chicos se motivaron mucho con este trabajo que ustedes presentaron. ¡Uno! ¡Tres! ¡Consejo de Representantes! ¡Muy bien! Nuevas redes colectoras cloacales habilitadas en la Cuesta Costa Azul y Villa Suiza. La Dirección de Obras y Servicios Públicos comunica a los frentistas que se encuentran habilitadas al servicio las redes colectoras cloacales en los sectores comprendidos, entre calles Virgilio y Córdoba, desde Avenida San Martín hasta Rosario, y Roque Sáenz Peña, barrios La Cuesta y Costa Sur Sur, como así también todo el sector del barrio Villa Suiza, entre Pellegrini y Shakespeare, desde Boulevard Sarmiento hasta la costa del lago San Roque. También está habilitado el sector de la Sala de Convenciones y Polideportivo Municipal, entre calle Gobernador Peña y Gobernador Álvarez, desde Avenida Atlántica hasta Gobernador Olmo. Municipalidad de Villa Carlos Paz, rumbo al centenario.
Se llevó a cabo esta semana y en conmemoración del Día del Árbol un nuevo paso en el plan de reforestación del predio del aula ambiental. Allí estuvieron autoridades municipales y los alumnos del IES que también formaron parte de esta actividad. Sí, ante todo quiero felicitar a Marcela, a Liliana, a todo el área de obras públicas y planeamiento que están llevando adelante el compromiso en campaña, ¿no? Nosotros tenemos un fuerte concepto ambiental en lo público. Creo que por eso también tuvimos un amplio acompañamiento de instituciones y organizaciones que están velando por un cambio de política de fondo en lo que hace lo ambiental. Y esto es un primer paso, ¿no? La reforestación de la montaña, y hoy muy contento porque hay mucha gente joven, están en los colegios presentes, y eso es lo importante, que el Estado cuando planifique sea en conjunto legitimando políticas y fortaleciendo el concepto claro que tenemos en lo público, ¿no? Simboliza, digamos, concretar todos estos principios que recién Esteban Avilés mencionaba, ¿no? El de la protección del ambiente. Es una muestra más, porque desde que empezó la gestión se vienen sumando acciones concretas, como trabajar en un código ambiental, en darle lugar a este espacio del aula ambiental, que va creciendo día a día. Bueno, a nivel local tenemos el tema de que se va a resolver próximamente el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, el sistema de saneamiento a través de las cloacas, expandiendo la red. O sea, hay muchas medidas concretas en las que se está trabajando, y esto es una muestra más. Nosotros somos del IES de cuarto, quinto y sexto año naturales. Estamos realizando un proyecto de reforestación y una de las actividades es reforestar la montaña. Y elegimos el día del día de hoy porque es el Día del Árbol. Es muy importante para el ambiente, sobre todo, y para la comunidad también. Estamos todos acá participando, también vino el intendente, y bueno, es una linda actividad. Principalmente estamos trabajando con lo que es que molle, quebracho blanco. El modelo local del 147 de atención al ciudadano pretende ser implementado en la ciudad de Cosquín. Por tal motivo, el intendente municipal Esteban Avilés recibió al secretario de Economía coscoíno Eduardo Villanueva, quien estuvo acompañado por integrantes de las áreas de asuntos institucionales, sistemas y personal y funcionarios de nuestro municipio. La coordinadora del 147, Carola Berra, fue la encargada de brindar toda la información a los visitantes. Altagracia y La Rioja también están interesados en conocer detalles de la implementación local de esta exitosa herramienta de seguimiento de gestión. Municipalidad de Villa Carlos Paz, rumbo al centenario. Comienza el plan de bacheo en la ciudad. El intendente municipal Esteban Avilés, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, autorizó el comienzo de un plan de bacheo en distintas calles de la ciudad. Los trabajos comprenden mezclas asfálticas en caliente en las colectoras San Martín, Cárcano, Brasil, Rosario, Madrid, Belgrado, Casafus, Pellegrini, Perón, Berlain, Holbein y Mozart, entre otras. También se ejecutará bacheo de hormigón simple, Libertad, Alvear, Maipú, José Hernández y Quilmes, entre las calles afectadas. Municipalidad de Villa Carlos Paz, rumbo al centenario. El licenciado Gastón Utrera es un reconocido economista quien disertó en el Congreso de Corredores Inmobiliario. Hablamos con él, quien nos cuenta cómo repercute los cambios en la economía nacional en el mercado inmobiliario. Primero hay que distinguir dos segmentos que han quedado muy marcadamente separados en los últimos meses: el segmento de los inmuebles de primera mano y lo de segunda mano. ¿Por qué? Porque lo de primera mano ha reaccionado, o los desarrollistas y los constructores han reaccionado rápidamente a las nuevas reglas de juego en la economía, han especificado rápidamente, han empezado a recibir pesos para los proyectos nuevos, porque tanto los desarrollistas como los constructores necesitan hacer
hacer girar la rueda de sus negocios, porque tienen flujo en pesos, porque tienen que pagar salarios y materiales en pesos y por lo tanto están dispuestos a recibir pesos. Eso es lo primero que se empezó a reactivar, pero todavía falta que el mercado se termine de acomodar a estas circunstancias, pero se van a encontrar con que va a haber muchos individuos y empresas con excedentes en pesos dispuestos a canalizarlos nuevamente al sector inmobiliario. Y por otro lado está el segmento de los inmuebles usados, en los cuales el propietario ha estado reticente a recibir pesos o a recibir dólares a un precio menor al que consideraba apropiado para su inmueble. Y por otro lado, quien tiene los dólares y podría comprar inmuebles usados, en general está sentado arriba de los dólares esperando a ver qué ocurre con la economía, o está incentivado a comprar inmuebles en la medida en que logre una buena negociación y haga valer esos dólares, con lo cual esas dos partes del mercado han estado muy separadas y ese segmento sí ha estado muy paralizado, pero en algún momento el mercado se va a ajustar, va a haber un precio en el mercado para los inmuebles y esas transacciones van a volver. Mientras tanto, ese segmento está muy frenado. La preocupación excede a las personas que directamente estén perjudicadas por este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque alguien que anteriormente no ahorraba en dólares y que no tenía acceso al dólar, puede estar preocupada al ver que si el gobierno nacional toma medidas tan extremas relacionadas con el dólar, tiene que ser porque algún problema con el dólar y con el tipo de cambio hay. Entonces, la preocupación excede a las personas que directamente los afecta. Pero además de esto, hay que tener en cuenta que prohibir directamente gran cantidad o la mayoría de las transacciones relacionadas con el dólar hace que muchos pequeños ahorristas que tradicionalmente resguardaban sus ahorros comprando dólares, ahora no lo pueden hacer o lo tengan que hacer un tipo de cambio muy, muy alto y en el sector informal y ilegal, con lo cual tienen que empezar a buscar otras alternativas para resguardar sus ahorros. Entonces, en definitiva, creo que termina impactando en mucha gente en la economía. Pensar que esto puede impactar en muy poca gente no es buen criterio para definir las políticas económicas. Y en segundo lugar, tampoco es cierto. Creo que afecta a mucha más gente. Con el auspicio de la Secretaría de Turismo y del CAPTUR, el elenco del Grupo Teatros de la Villa se presentará en el Teatro Bar durante dos fines de semana de septiembre. Las funciones serán los días 7 y 8 y 14 y 15 en el Teatro Bar a la hora 21. En el Hotel Portal del Lago se llevó a cabo un congreso iberoamericano de educación. Allí disertó, entre otras personas, la licenciada Isabel Dutra, con quien dialogamos, y también con el organizador de dicho evento. Hay transformaciones de gran magnitud en la estructura de la familia, en la estructura de los dispositivos sociales para cuidar a los niños. Hay una tendencia muy fuerte a constituirse una gran mayoría de personas que viven solas. En los últimos 20 años la presencia de niños en las casas se ha reducido significativamente. Y la escuela hoy en día tiene la necesidad de abarcar un número y una complejidad de códigos enorme, siendo que cada uno de esos códigos corresponde a una rama de la ciencia, ramas que se han multiplicado y han creado una gran cantidad de códigos, y la escuela se ve en la necesidad de transmitirlos. Y es muy difícil para un educador determinar cuál o cuáles de esos códigos son realmente esenciales para que un niño se incorpore a la sociedad. Por otro lado, estamos viviendo una época de angustia de sobrevivencia. Los indignados, por ejemplo, son una buena expresión de esa angustia, ya que no encuentran manera de insertarse en la máquina social. Y los niños, que no son tontos, anticipan eso porque eso está por todos lados, en la televisión, en las revistas,
Y es ahí que los niños han pasado de Harry Potter a los vampiros, como ideal, justamente una posibilidad de sostenerse vivo en una situación imposible. Bueno, estos son los problemas con que los educadores se ven, además de los recursos científicos que se han desarrollado y que permiten avances y que no son realmente aplicados en las políticas públicas educativas. Entonces estamos con una serie de problemas que tenemos que abrir, plantear, analizar y ver qué caminos tenemos para resolverlos. Quiere decir, una gran tarea para eso que parece tan común y tan simple que es la escuela. Lo auspiciamos y lo declaramos de interés porque nos parece que la gama de disertantes que se van a presentar en estos 3 días son de suma importancia, sino que además tenemos dentro del personal gente que va a disertar, está sumamente comprometida con esta dinámica, ¿no?, que acaba de decir el doctor, que lo ha expresado en palabras clarísimas. Sí, por supuesto, desde el trabajo social que hacen las chicas de la Dirección de Niñez y con todas estas capacitaciones que nosotros estamos tratando de abordar estos temas que son de la complejidad que atraviesa nuestras escuelas también y nuestros sectores sociales. Gracias por acompañarnos en estos minutos. Volvemos a encontrarnos la próxima semana, el jueves a las 21 horas. Le recordamos que si usted quiere puede comunicarse con nosotros a gestionciudadana@villacarlospaz.gov.ar. Hasta la próxima semana.